banda que sigue nuestras redes sociales, contento, contento nuevamente de una entrega más, una entrevista más. Ya saben, con todo esto que vivimos en los últimos días, intentamos acercarles a sus artistas favoritos y mucha banda pues hasta nos pide, ¿no? A veces nos dice, oigan, entrevisten a fulano, a sutano, y hemos estado haciendo lo propio, trabajando desde la mejor Puerto Vallarta, y ahora es para mí un honor, un placer presentar a este grupo de chicos talentosísimos que ya ustedes ya lo están escuchando en nuestra programación. Se trata de Sucesión M. Muchas gracias por el espacio y aquí estamos. Es un placer para nosotros y un sueño estar aquí con ustedes. No, pues nosotros contentos. Déjenme decirles que desde la primera vez que escuché yo a Sucesión M, dije, estos chicos traen talento, traen corazón, traen ganas, y bueno, pues tenían que estar ustedes aquí en esta entrevista, y pues queremos saber qué onda, cómo van los proyectos, cómo nace Sucesión M, un poquito de historia, que a pesar de que están sonando apenas, pero ustedes ya llevan en la música pues varios años, ¿no? Entonces, es para mí un honor platicar, y la primera pregunta con la que yo quiero arrancar es, cuéntenme de Sucesión M. ¿Cómo nace Sucesión M? Sucesión M nace por tú, es que el Rulo fue como el fundador del grupo. A ver. Lo que pasa es que ahora sí que cada quien andamos en nuestro rollo. Y pues bueno, a mí me recomiendan a él para formar un nuevo proyecto. Yo le marco, yo venía manejando por aquí en Guadalajara, y él estaba estudiando en una preparatoria que se llama La Vocacional, justamente por la calle por la que yo iba transitando. Entonces yo le marco, le comento cómo está el rollo, me dice que pues, si le interesa, que le interesa pues, que platiquemos y todo. Y paso por él a la prepa, me dice, no, pues yo estoy en la prepa, paso por ti aquí, yo también vengo cerquita, paso por él. Y pues a partir de ahí a la fecha, pues ya no regresé, les no regresó. Entonces, oye, eso me imagino que hubo química, porque en este tipo de proyectos desde el inicio debe haber química, si no es que no va a funcionar. Sí, la verdad que sí, desde un inicio nos llevamos muy bien, yo creo que hasta la fecha nos hemos llevado igual, la verdad. Siempre, nunca, o sea, siempre como todas las relaciones, pues, de amistad, de trabajo, de cualquier tipo de relación, pues, hay problemas altos y bajos, y siempre lo bueno de esta amistad es que siempre hemos sabido sobrellevar todos los problemas y solucionarlos. Sí, creo que es la parte importante, ¿no? Porque sí, hasta en las mejores familias hay problemas, lo importante es solucionarlos y seguir avanzando, ¿no? Que eso es lo que han estado haciendo. Y pues, cuenten cómo fue ese primer encuentro. O sea, fuiste por él a la prepa y ¿qué le dijiste? A ver, cuéntanos tu experiencia ahí. No, fue por mí a la prepa y llegó con las dos guitarras ahí en su carro, todavía mañoso, mi compa. Llegó con las guitarras y me dijo, mira, esas son las guitarras con las que vamos a trabajar. Y dije, no, pues, me brillaron los ojos y de ahí nos fuimos a ensayar y pues ya empezamos a trabajar como a la semana. Y lo demás ya pues es historia, ya lo estamos haciendo ahorita, machín. Y sí, no, pues todavía falta un integrante que ya después lo conocerán. Y pues sí, están estrenando, van a sacar nuevo sencillo en estos días próximos. Pero cuéntenme cuál ha sido ahorita la canción que ustedes han sentido como que les ha funcionado mejor, que han encontrado ahí como ese sonido. ¿Cuál ha sido la canción con la que ustedes creen que es como una referencia obligatoria para entender lo que está haciendo Sucesión M? Pues el nuevo sencillo, ¿no? Sí. Es la primera canción que soltamos. En realidad fue como un compromiso del grupo con la canción, porque fue la canción que nos conectó con la empresa que estamos ahorita, que es SLG. Con la que nos conectó y le dimos como esa prioridad a esa canción. Pero ahora sí que con este tema que estrenamos este 20 de noviembre, ahora sí que es como plasmado completamente Sucesión M con el estilo ya que tenemos nosotros en todas nuestras canciones. Ahora sí que con esa canción que se llama Te Fuiste, es como la canción que nos ha
ha marcado y nos ha apoyado muchísimo la gente. Oye, y por ejemplo, yo veo en Sucesión M una combinación de estilos que incluso hasta me atrevo a decir que, no sé si sus influencias es también del género de la música urbana, ¿no? O sea, hacen como una combinación como completa, ¿no? De la música mexicana y el urbano. Y platíquenme, ¿cómo fue que desarrollaron? ¿O quiénes son sus influencias más grandes? Que nos gustan artistas que no tienen nada que ver a este rollo de las guitarras. Y eso creo que eso influenció mucho porque metemos mucho reggae. Ajá. Pop, jazz, así tratamos como de meter eso con el cierreño y se escucha chido. Nuestro sello, así sello machín, es que siempre metemos guitarra eléctrica, siempre, siempre, siempre. Sí. Ese es nuestro sello. Oye, y sus influencias, dices que a lo mejor no tiene nada que ver con el regional, pero yo creo que ahorita en este punto, y no me van a dejar de mentir, la música ha conectado todos los géneros, Y eso es lo padre, eso es lo bonito de la música, ¿no? De ustedes que son músicos, a la hora de ser creativos, bueno, las probabilidades se expanden completamente, ¿no? ¿Cuáles son sus influencias? Pues, ahora sí que son influencias muy, muy distintas, como dice Tony, de lo que es parte del regional, en muchos ámbitos. También en muchos ámbitos hay muchos artistas del regional que admiramos mucho. Pero, por ejemplo, por poner un ejemplo, a mí un artista que me influenció mucho fue Hombres G. Por ejemplo, un grupo que a mí me tiene muy marcado es Hombres G. Y digo, no tiene nada que ver con lo que hacemos nosotros, exactamente. O sea, es como rock en español, ¿no? Sí, exactamente. ¿Y hay una influencia que tú dices también? El reggae, pues. Hay un grupo aquí en Guadalajara que sí se hizo muy conocido que se llama Golden Ganga. Ah, Golden Gang. Sí, también ellos me influenciaron mucho y también me gusta mucho la manera de interpretar de Mon Laferte, Jimena Sariñana. Ok, sí. Natalia Lafourcade, de todas ellas es como que me está gustando escribir canciones como así de sentimentales, como de ellas, como quitarse como la máscara, pues, de que decir, no, ¿cómo van a decir que un hombre escribió esas cosas tan dramáticas, pues, la máscara. No, pues así que como ellas. Sí, yo creo que pues, si nos pasan cosas dramáticas, nosotros nada más que nosotros a veces nos ponemos una máscara, pero por dentro estoy llorando. Así es, no me voy a dejar mentirle. Oigan, pues bien, bien, todo lo que han estado haciendo, creo que eso es lo padre de la música, lo que les hablaba, las influencias. Porque al final de cuentas, pues eso también abre, ¿no? Abre muchos caminos. Y en Guadalajara, ¿no? Que hemos tenido la oportunidad de ver a tantos músicos. Creo que Guadalajara se ha caracterizado también porque hay mucho rock, por ejemplo. A pesar de que también hay mucho regional mexicano, pero pues tenemos mucho, mucho rock, ¿no? Que siempre ha estado ahí constantemente con cada uno de los festivales que tiene, ferias, etcétera, ¿no? Y entonces ustedes crecen con esas influencias y bueno, pues la música que están haciendo, que creo que está conectando perfectamente no solo con las nuevas generaciones, porque ese también es un rollo, creo yo que es un rollo también como de reto, ¿no? Que tiene cada una de las bandas. Atrapar nuevas generaciones, pero también estar dentro del gusto de los que ya estamos un poco veteranos, ¿no? Y han encontrado como ese equilibrio para darle a los dos lo que cada uno necesita. Sí, así es, tenemos, pues ahora sí que también cuidamos mucho eso y Sucesión M son dos estilos muy contrastantes. Raúl compone como canciones más, ¿cómo se puede decir? Como más maduras, así. Más aseñorado todo. Y yo soy como que más, pues, más para los morros, más así. Más juvenil. Pero eso sí, como usted dice, sí cuidamos mucho eso de que tratar de agradarle a todo el tipo de público. Y no perder la esencia de los dos estilos, pues. ¿Y cómo, cuál es la aportación del bajo? O sea, ¿cómo llega, cómo se llama este? Franz. ¿Cómo llega Franz a la agrupación ahí? Porque ya me contaste cómo llega acá, pero Franz, ¿cómo?
Lo que pasa es que, bueno, yo al inicio de literalmente mi carrera musical, yo inicié pues prácticamente con él. Él inició conmigo en un grupo de un amigo artista también, que fue el que no, ahora sí que como quien dice, nos reclutó ahí en su proyecto. Estuvimos con él yo creo que unos 6 meses. Y a partir de ahí, él estuvo buscando, yo buscando, y pues ahora sí que en el momento en el que nos tocó a nosotros formar Sucesión M, pues ya venía en el paquete acá aquel muchacho. Eso. Oye, y ahora el nombre, Sucesión M. Sucesión M, bueno, tú. Sucesión M se lo pusimos porque yo tenía un primo que cantaba en un grupo conocido. Yo siempre le decía a él cuando estaba más chico, yo siempre le decía, yo voy a ser tu sucesor, voy a ser tu sucesor. Y así me quedó la espinita de hacer un grupo que se llamara La Sucesión, o Sucesión, o La Sucesión, así. Y en el grupo que le comenta Rulo, que estaba con Bran, se llamaba Los Muchachos. Y ahora sí, como que para que no se quedara la M así fuera, quedó Sucesión M, de Muchachos. Y así fue la historia de cómo se hizo el nombre de Sucesión. Así. O sea que cada uno ya tiene también lo que les decía, ¿no? Tienen ya su historia en la música, pero ¿estudiaron o cómo es que se acercaron a la música? Normalmente, siempre digo, hay alguien, ¿no? Que nos da como nuestro primer instrumento, ese tío, ese abuelo, papá, mamá, ¿no? ¿Cómo ustedes conectaron la música a sus vidas? ¿Cómo la traen? Pues la música llegó a mi vida, que ahora sí porque me gustaba. Porque ya al punto en el que yo estaba ya de que quería tocar la guitarra, mi mamá ya me dijo que no, porque ya había boxeado, jugaba fútbol, básquet, béisbol y todo. Ya es cuando le dije, quiero una guitarra para aprender. Me dijo, no manches, si lo vas a tirar ahí al mes. Y me compré la guitarra yo solo, pero sí hubo mucha gente que pues como que ayudó poquito y ya uno va creando sus teorías y fue como que me acerqué muchísimo a la música, al punto en que ya pues tuve que dejarle escuela para dedicarme, y tú como yo a la Ah, sí. música. Y yo pues también siempre me ha gustado la música mucho. El detalle aquí está en que mi abuelita me regaló una guitarra. Mi abuelita me regaló una guitarra chiquita de ahí de San Juan de Dios. Y ahí la tengo, de hecho, todavía. Y con esa guitarra ahora sí que me aprendí ahí unos acordes. Siempre fue como un hobby, pero muy olvidado, pues de repente agarraba la guitarra y lo muy básico lo sabía y muy, muy de vez en cuando. Pero cuando le empecé a ver seriedad a esto, pues ya fue cuando yo empecé a sentir mucho amor por la música. O sea, así como Tony, yo me arrimé a la música también porque me llamaba mucho la atención, me gustaba mucho. Pero no la vida de la musicada, sino la música como tal, lo que puede hacer uno con las variantes de la música. Pues, ¿qué les parece si nos dan una probadita de este nuevo sencillo? Por cierto, ya lo vamos a estrenar aquí en la mejor Puerto Vallarta. Y pues, a oye, aparte, tu chamarra es como de Bruce Lee, ¿no? Está muy chida. Esta vez sí le estaba viendo, le peleó, parece me figura como la de taxi acá. Anda. Son nuestros trajes, nos gusta usar mucho estos conjuntos, sí, completos, sí. Ah, mira, Del sí. mismo color. Bruce Lee. Bruce Lee soy. Esto que se llama Te Fuiste, que es nuestro nuevo sencillo para que vayan y lo escuchen, está en todas las plataformas digitales. Venga.
que preguntaste por mí, no me lo puedes negar, y no quieres aceptar, todo te da basta de más, no me puedes superar, no te quieras engañar, como yo no hay dos en esta vida, no vas a encontrar, que no te pude superar, dijiste, recuerda en ese momento, estaba yo muy triste, pasó y voló, todo el amor que diste, con un carro nuevo llegó, te sorprendí, te fuiste, y ahora no más a mí me ven velando por las noches, llorar ya no es opción, no quiero pasar bien la noche. Señores, señores, su sesión M en Puerto Vallarta, en este enlace perroncísimo, y próximamente, ¿no? Yo siempre les digo a todas las personas que entrevisto, ¿cuándo van a venir a grabar acá a Vallarta, hombre? Tenemos unas playas padrísimas, tenemos una gente bellísima, tenemos unas, bueno, unos lugares, pues incluso hasta aquí grabaron una serie que se llama Acapulco, imagínense nada más, o sea... Vallarta, que ahora sí que es como nuestro lugar para escaparnos de, sí, nos vamos para allá, de todo esto. Vallarta es como... Pues ya estuvieron grabando este video. ¿Cuándo tienen planes de presentarse próximamente? Ya sé que este año pues ya está medio complicado, muchas presentaciones, pues ya saben, ¿no? Pero ¿van a presentarse en algún lugar pronto? Ahí están tratando unas fechas para aquellos lados de Michoacán y Vallarta y todos esos lados, ¿verdad? Todo el Bajío. Sí, ahora sí que todos esos lados están viendo a ver en cuáles festivales nos van a meter y todo eso. Pero ahí nos van a ver, nos van a estar escuchando muy seguido, con el favor de Dios. Excelente, pues nosotros vamos a estarlo siguiendo muy de cerca, chicos. Gracias. Compartan también sus redes sociales para que toda la gente que está siguiendo esta entrevista, bueno, pues que pueda ver un poco más de contenido, las canciones que han tenido, y que también pueden checar ya los videos, que he estado viendo los videos. ¿Cómo se divierten ustedes haciendo videos, Y ya vi. Pero, a ver, cuéntanos. Pues si no nos ha visto. Nosotros todo el día estamos así. Somos niños... Alegres. Así proseguimos jugando siempre. Eso, pero siempre responsabilidad, pues. Eso, bien dicho. Redes sociales para que nos sigan. Sucesión M Oficial en todas las redes sociales, en absolutamente todas. Ahí estamos, hasta en el TikTok, para que nos van bailando. Eso, haciendo retos. Perfecto. Haciendo retos, para que nos vean. De verdad, les deseo el mayor de los éxitos. Creo que aquí no es nada de suerte. Esto se trata de talento, de constancia, de entrega, y creo que eso ya lo están haciendo bastante bien. Entonces, pues solo es machucarle, y ojalá tenerlos pronto aquí en Puerto Vallarta. Nos encantaría tenerlos aquí en cabina tocando o grabando algún video. Puestísimo, lo que necesiten aquí en Puerto Vallarta, ya lo saben. Muchísimas gracias, Miguel. Y también queremos agradecerle, cuando estemos en Vallarta, y le mandamos un mensajito para invitarlo a comer o algo. Ah, no, pues yo les voy a tener que dar el tour para que conozcan todos los lugares. Echar una platicada. Eso es bueno, ya dijo, claro que sí, con todo gusto. Nos encantaría tenerlos de este lado. Igualmente, Miguel, muchas gracias. Sería un placer y un honor, un gusto, como siempre. Pues muchísimas gracias por su tiempo. Gracias, chicos, de verdad, les mando un abrazo. Y pues ya pueden ir pidiendo ya la canción, chequenla en todas las plataformas digitales, y busquen de verdad Asociación M, síganos de cerca, porque estoy seguro que les van a dar una grata sorpresa. Así es que gracias, chicos, nuevamente les mando un abrazo, y esperemos próximamente estar nuevamente en contacto, dando nuevas noticias, nuevas presentaciones, y bueno, que sigan trabajando ahí. Muchas gracias, estamos al pendiente. Hasta luego, que tenga buen día. Igualmente. Sucesión. Hasta luego. Aquí en la Sucesión M. Sucesión M en todas las plataformas digitales. Eso.